Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Soy María del Mar Izaguirre Cedeño y conmigo se encuentra mi compañero Saúl Aguilar. Muchísimas gracias a todos ustedes allá en sus hogares por acompañarnos el día de hoy. María del Mar, te quiero contar que muchas veces sucede de que pues, nos pueda aparecer de manera a veces imprevista, ¿verdad? Algún enrojecimiento en nuestra piel, algún tipo de picazón o prurito en nuestra piel, o incluso se nos puede llegar a levantar, ¿verdad?, parte de la piel, y a veces no sabemos de qué se trata. Y muchas veces, pues, esos problemas los vemos muy asociados a trastornos alérgicos en nuestra piel. Y ese es el tema que vamos a compartir con nuestros televidentes el día de hoy. Claro, y es que a veces, Saúl, nos causa muchísimo temor, ¿verdad? Porque está ese enrojecimiento y no sabemos qué es, creemos que es un hongo, pero puede ser alguna alergia o, como usted muy bien señalaba. Y para hablar más de este tema, contamos con la presencia del doctor Harry Hidalgo. Él es especialista en dermatología, director médico del Centro Dermatológico Doctores Hidalgo y profesor catedrático universitario. Y el doctor ha trabajado como profesor en ciencias médicas aquí en la Universidad de Costa Rica, como jefe del Servicio de Dermatología del Hospital San Juan de Dios y director del Departamento de Dermatología del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a ustedes y gracias por invitarme. Sí, tal vez, doctor, sí sería importante comenzar a explicarle a los televidentes qué entendemos por una alergia en la piel. Sí, muy interesante. Fíjese que nosotros estamos constantemente siendo agredidos por muchas sustancias y por partículas que ingresan a nuestro organismo, ya sea porque las inhalamos, porque están puestas sobre la piel, porque las comemos o porque nos inyectan. Y tenemos lo que se conoce con el nombre del sistema inmune, que es lo que nos defiende a nosotros contra todas las partículas extrañas. Cuando nuestro organismo detecta que alguna cosa nueva nos entró al órgano, pues desencadena una reacción de defensa contra eso. Pues cuando son reacciones raras, reacciones diferentes, hipersensibilidades, o sea que reacciona más de la cuenta, eso es lo que nos produce a la larga una alergia. O sea, que la alergia inició siendo como un mecanismo de defensa que en un momento determinado se hizo más grande, exagerado, más allá de lo normal, y entonces me provoca las diferentes alergias que se nos pueden presentar. ¿Cómo se puede manifestar esa alergia, doctor? Sí, depende mucho en parte de por dónde entró esa sustancia o ese microorganismo que entra. Si lo inhalamos, pues se manifiesta a través de cosas pulmonares y broncopulmonares, como son el asma, la rinitis, en fin. Si uno se tomados, generalmente pues pueden haber también manifestaciones a nivel digestivo, como pueden ser diarreas, vómitos, dolores abdominales. Si son inyectados, pues también puede ir a cualquiera. Depende mucho de cuál es el órgano que me va a afectar. Si es en la piel, pues por supuesto que es lo que yo más conozco y es lo que vemos todos los días. Básicamente provoca enrojecimiento, picazón, o también llamamos prurito los médicos, que pica, y obviamente que uno se rasca y se levantan las famosas ronchas, que obviamente uno se las rasca y entonces vienen después problemas agregados por el rascado. Recuerden que las manos, las uñas son muy cochinas, andan tocando de todo. Y si uno se rasca es muy común que se rompa, y si se rompe entra una bacteria y ya vienen una serie de problemas importantes que vienen ahí. Sí. Doctor, en el caso de la piel, las alergias solamente ocurren cuando este alergeno o esta partícula toca la piel, o podrían darse manifestaciones alérgicas en piel por ingreso en alguna otra vía, nariz, boca. Claro, por supuesto que sí.
o inyectados. Típico, por ejemplo, la alergia a la penicilina, ¿verdad? Que nos provoca manifestaciones, reacciones en la piel. Es interesante, en nuestro medio, prácticamente todas las cosas que suceden en la piel son o hongos o alergia. Y existen, francamente, una cantidad innumerable de cosas que me pueden afectar en la piel. Y hay que saberlo distinguir, porque cuando uno habla, es decir, si no es hongos o no es alergia, empiezan a usar cosas que, pues, que no les van a funcionar. O lo contrario, si es un hongo y usted lo trata como una alergia, pues más bien le va a alimentar ese hongo y se va a poner peor. Y si es una alergia y la trata como un hongo, pues va a irritar más esa alergia. Entonces, siempre es importantísimo que tiene que haber un buen diagnóstico para poder tener uno cuidado, porque, es decir, no todo lo que pica es alergia, ni todo lo que se pone rojo es alergia. Hay que saberlo diferenciar y hay que tener cuidado, porque si no, hay confusiones y si no, de hecho, más bien en lugar de beneficios se causan daños. Y que con mucha frecuencia vemos que se automedican y se autoponen todo, bueno, lo que se encuentra. Eso es típico en nuestro medio, ¿eh? La automedicación, y es parte de lo que nos complica la vida a los dermatólogos, porque es más bien raro cuando nos llega, digamos, una enfermedad de la piel virgen. Virgen, digo yo, que no se ha puesto nada. Ya se ha puesto todo lo que... Yo digo, ha entrado en eso que llamamos el síndrome del ponete. Porque todo el mundo le dice, ponete esto, ponete el otro, ponete aquello, ponete aquí. Y entonces ya se lo modifican todas las manifestaciones y nos cuesta a veces poder diferenciar por ponerse tanta cosa. Pero la automedicación en nuestro medio es de todos los días. Y es que en dermatología es... O sea, si la automedicación es abundante en nuestro medio, en dermatología me imagino que es más. Más, porque en dermatología, pues, para nosotros es una ventaja que se ve la enfermedad. El gastroenterólogo no ve la enfermedad, tiene que imaginársela un poco, o meter una máquina ahí para poderla ver. Nosotros, todas las cosas que pasan en la piel la vemos, entonces uno se ve cosas desde ya muy chiquitas y ya se las quiere poner algo para ver si se cura, ¿no? Sí. Es momento de hacer una primera pausa en esta conversación y luego regresamos con más. Recuerde que somos Vivir Mejor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy estamos tocando el tema de las alergias en la piel y para esto nos acompaña el doctor Harry Hidalgo, quien es un dermatólogo especialista con quien estamos compartiendo el día de hoy, ¿verdad? Así es, y tenemos muchas consultas pendientes, doctor, y entre ellas también muchas personas se preguntarán, ¿las alergias se pueden contagiar? Especialmente porque se nota mucho en nuestra piel y cuando se ve ese enrojecimiento, muchos pensamos, es un hongo y existe ese temor, quisiera que usted nos aclare. No, vea, en términos generales, ni los hongos ni las alergias se contagian. Con los hongos, que este es un país tropical, que hay hongos, cualquier cantidad de hongos por todo lado, más bien de lo que depende es si yo tengo un sistema inmune que no me defiende tan bien contra los hongos, porque si se contagiara, pues la verdad es que todos andaríamos con hongos. Hay mucha gente con hongos, pero no todos. Los que andan con hongos son la gente, por decirlo de alguna forma, más dulce para adquirir hongos. O sea, que tienen menos defensas contra los hongos. Y contra las alergias, pues por supuesto que nada tiene que ver, porque para que algo se contagie es necesario un microorganismo que exista ahí, que se pase de un lado para otro. Un hongo, un virus, una bacteria, algo ahí. Aquí no existe nada de eso. Doctor, y en términos de grupos etarios, con respecto a las alergias en la piel, ¿hay una edad en la que predomina? En términos generales, la alergia. Pues vea, en todas las edades existen alergias. Particularmente son muy importantes a nivel del adulto mayor, pero por otras circunstancias. Recuerde que el adulto mayor ya tiene una piel más delgada, una piel más expuesta, una piel más maltratada por los años, por el sol y por todo. Y entonces eso permite, pues, que con más facilidad hayan alergias. El adulto mayor también, pues a veces uno no sabe qué es más grande, el maletín donde andan los medicamentos o donde andan las cosas, ¿verdad? O sea, son multitratados con montones de cosas. Sí. Presión alta, diabéticos,
tranquilizantes, de todo hay ahí, ¿no? Y entonces, por supuesto, que están muy expuestos a que algunas de esas cosas les provoquen alergia con facilidad. Pero en términos generales uno ve alergias a todas las edades. ¿Y cuáles serían las más comunes, verdad? Porque a veces uno se preguntará, ¿será la dermatitis? ¿Cuáles serían, doctor, las alergias? Cuando más... hablamos de, vea, dermatitis es una... es un nombre muy genérico que no dice mucho. Dermatitis simplemente lo que me está diciendo es que algo que está en la piel. Desde un rasguño, un piquete de un insecto, eso es una dermatitis. Está en la piel. Hay que ponerle nombre. Posiblemente cuando usted oye hablar de dermatitis, está oyendo hablar de una de dos cosas. Una cosa que se llama una dermatitis atópica, en lo cual hay una predisposición hereditaria a que hayan alergenos, o sea, esas sustancias que entran en nuestro organismo y producen alergias, hay una predisposición a hacer reacciones exageradas hacia eso y hacen la dermatitis atópica. Que pueden haber no solo dermatitis atópica, sino que puede haber también asma y rinitis, que es una triada que anda siempre muy pegada y muy junta. Y la otra que podría ser es otra que se llama una dermatitis por contacto. O sea, si uno dice dermatitis, hay que ponerle apellido, porque si no, no dijo nada. La dermatitis de contacto, como su nombre lo dice, es contacto. Es alergia a cosas que yo toco, que son muy comunes en la gente. Por ejemplo, de las más comunes es en las amas de casa que andan tocando todo lo que tiene que ver con detergentes, desinfectantes, todo este tipo de cosas. Bastante comunes también en lo que tiene que ver con cosméticos, ¿sí? Y hay que tener cuidado con el asunto de los cosméticos, porque a veces nos producen alergia. Y parte del problema aquí es que, estrictamente hablando, pues realmente cuando uno habla de una alergia, no está hablando, el responsable no es un producto. El responsable es la predisposición mía a reaccionar ante ese producto. Entonces, a veces lo que a usted le produce alergia, al otro no le produce alergia, al otro sí. Entonces tiene uno que andar buscando a ver qué es lo que a mí no me produce alergia. Claro, doctor, y también es importante saber de que no necesariamente una alergia siempre se va a presentar con picazón y con enrojecimiento. Como usted indica, existen algunas alergias, como por ejemplo la de las detergentes, en donde lo que ustedes ven más es una descamación y ese tipo de cosas. Hay descamación, pero generalmente también pica. Okay. Y en las manos, en donde esté en contacto a lo que yo estoy reaccionando de manera exagerada. De los más típicas de esa, por ejemplo, son los aretes en las mujeres, aretes de fantasía, hacen alergia, dermatitis de contacto al arete, o al reloj hacen a veces, o por eso, pero lo más común sigue siendo amas de casa con detergentes y cosas de estas. ¿Existirá algún tipo de alergia también por contacto con animales, doctor? Pues por contacto, ahí más bien son alergenos de otro tipo, más bien son... lo que tiene que ver con los ácaros que andan los animales, con el pelo mismo del animal, las proteínas esas del pelo y los mohos y ácaros y todo que tienen los animales, que pues que hay que tener cuidado, ¿verdad?, con ellos. Bueno, ya es hora de ir a una segunda pausa en este momento para retornar con nuestro tema de hoy. Por favor, quédense con nosotros y ya regresamos. Bienvenidos a una sección más de Vivir Mejor. La gran mayoría de las personas con piel alérgica tienen su piel reseca. Además, es muy sensible a estímulos internos y externos. Es por eso que el día de hoy vamos a ver una serie de consejos para el cuidado de la piel de las personas alérgicas. Evite el exceso de humedad. Tome baños cortos con agua lo más fría posible. Evite los baños prolongados en piscinas, tinas o el mar. Y seque la piel sin friccionarla. Cuidados a la hora del baño. Trate de usar el shampoo menos agresivo para la piel. Si tiene lesiones activas, utilícelo en forma separada del baño. Evite el exceso de sudor. No se abrigue demasiado en época de frío o calor. Y si hace ejercicio, use la ropa más ligera posible. Evite irritar la piel. Use jabones neutros y sin perfume. En caso de alergias activas, no las restriegue con jabón, solo enjuague con agua fría. Cuidados con la ropa. Evite los detergentes y los suavizantes.
Utilice jabón de baño y agua caliente en su lugar. Cuidados con los alimentos. Los alimentos que más producen reacciones alérgicas son los cítricos: el chile, la pimienta, la piña, el tomate, la fresa, el chocolate, los mariscos, la nuez y el maní. También los alimentos con conservadores químicos, colorantes y saborizantes artificiales. Uso de cremas y medicamentos. Se recomienda el uso de cremas suavizantes sin perfumes varias veces al día. Cuando existan alergias activas, se deberán aplicar cremas con medicamentos antiinflamatorios. Para más información sobre las alergias en la piel, consulte con su médico. Gracias por permanecer en sintonía de su canal UCR. Somos Vivir Mejor y estamos conversando sobre las alergias en la piel, especialmente también cuando se trata de personas adultas o adultas mayores. Y para ello contamos con la presencia de nuestro invitado, el doctor Harry Hidalgo. Él es dermatólogo, director médico del Centro Dermatológico Doctores Hidalgo y profesor catedrático universitario. Y con él vamos profundizando más sobre estos temas, Saúl. Y hay muchas preguntas pendientes también. Sí, yo quería preguntarle, doctor, como parte de las herramientas o del arsenal farmacológico con el que ustedes cuentan, ¿qué es lo que ha venido evolucionando? ¿Qué es lo que más recientemente ustedes tienen a la mano? Bueno, obviamente el factor más importante para tratar una alergia es lograr uno identificar el alergeno, o sea, el agente al cual me está produciendo la alergia. Y en eso a veces es complicado, es muy difícil. Hay que jugar como de detective. Los alergólogos nos ayudan mucho en este campo, porque ellos ponen eso que la gente conoce como vacunitas, que le ponen a uno ahí, que es para lograr ver si reconoce uno cuál es el alergeno, o sea, la sustancia que nos está provocando eso, y después pues uno tendrá que tratar de eliminarla, no estar en contacto con él, o de sensibilizarla, que son también parte de las vacunitas esas que ellos van poniendo cada vez más, y que, ¿okay? Para lograr uno poder tolerar, estar en contacto con eso y tal. Pero hay cosas muy importantes también, como es todo lo que tiene que ver con prevención. Y va orientado también a eliminar las causas. Por ejemplo, en las casas en donde haya personas que padecen de alergias frecuentes, pues hay que ventilarlas muy bien. Tratar de aspirar siempre todo el polvo de la casa, los mohos, evitar alfombras. Si hay mascotas, pues son un problema serio que hay que tratar de eliminarlas lo más que se pueda. Y después, con los adultos mayores hay un problema serio que es la multimedicación, ¿verdad? Obviamente, a veces hay cosas ya que no se pueden quitar. A ver, pero puede consultar con el médico que se lo mandó a ver si es factible cambiárselo. Por ejemplo, muy frecuentemente vemos alergias a los antihipertensivos. Y con los antihipertensivos me pueden dar varias cosas que ahora hablamos. Pero bueno, entonces a veces habrá que ver si se lo puede cambiar por otro. Los antihipertensivos también nos dan una cosa interesante que es foto. Foto es luz, luz ultravioleta, sol. Fotosensibilidad. O sea, que yo hago alergia, entre comillas, al sol cuando me tomo ese medicamento. Claro. ¿Okay? Y entonces son alergias muy interesantes porque se presentan en aquellas áreas en donde a mí me pega el sol. ¿Cuáles son? Pues los brazos por aquí, no por este otro lado. ¿Okay? La vez del escote, la cara, orejas, parte de atrás del cuello, que nosotros llamamos son las áreas fotoexpuestas. Entonces, y así como esos, hay un montón de medicamentos que tienen que ver con esto. Entonces, por eso le decía que lo más importante es hacer una historia clínica muy detallada y empezar a jugar de detective, a ver si uno logra encontrar cuál es el alergeno al cual el paciente, y hacerlo a un lado. En los adultos, recuerde que les decía que tienen una piel más frágil, más débil, en donde es súper humectante, importante humectar la piel. La piel del adulto siempre tiene que estar muy bien humectada. Y es casi que una de las pocas cosas que uno le puede ofrecer al paciente adulto para que esa piel tenga un poco más de defensa, si se defienda mejor
de muchas cosas que lo agreden. Claro. ¿La humectación en qué protege específicamente? Sí, una piel bien humectada se defiende un montón más que una piel seca. La piel seca inclusive pica. Y la picazón me lleva consigo una serie de cosas más. Ahora, una de las cosas importantes, porque una de las sustancias importantes que me desencadena las alergias es una sustancia que se llama histamina y serotonina y estas cosas. Entonces, pues uno de los armamentos que tenemos es el uso de antihistamínicos, que muchos de ellos provocan un poco de somnolencia y cosas. Y muchos medicamentos que toman los adultos provocan también eso. Entonces hay que tener cuidado en el uso de antihistamínicos en los adultos, ¿no? Claro. También se ha dado caso, doctor, de personas que durante su niñez o adolescencia no manifestaban ningún tipo de alergia, pero conforme ya son adultos, adultos mayores, sí lo desencadenan. ¿Podríamos decir que la historia familiar ahí también tiene cuenta, su peso? Por supuesto que cuenta. Lo que uno no logra a veces saber es por qué en un momento determinado nunca tuvo alergia a algo y a partir de cuándo se hizo alérgico. Pero en cualquier momento uno se puede hacer alérgico a cualquier cosa. Doctor, una pregunta más. Ustedes en la consulta diaria, ¿qué han podido observar respecto a los principales alérgenos que nosotros como costarricenses más reaccionamos? ¿Hay como una lista, por decirlo de alguna manera, tal vez como el top 10, top 5 de los principales alérgenos que nosotros como costarricenses tal vez presentamos? Yo creo que eso sí puede depender un poco de la edad. Mi consulta, yo veo también niños, pero es más de adultos. Y en adultos mayores, medicamentos está en primerísimo lugar. Que no pensaría uno, ¿verdad?, que sea como... Sí. Yo pienso que... bueno, doctor, usted que es médico, ¿se acuerda que el gran simulador antes, le decíamos, era la sífilis? Sí, correcto. Yo creo que ahora el gran simulador son los medicamentos. Porque nos provocan manifestaciones alérgicas francamente variables. Pero cambia mucho. Son a veces muy difíciles de poder uno hacer un diagnóstico correcto. Pero bueno, en resumen, yo diría que lo más importante en las alergias es, primero, pues hacer un buen diagnóstico. Y eso a veces es complicado. ¿Okay? Y una vez que uno tenga un buen diagnóstico, es importantísimo tratar en lo posible, hasta donde uno pueda, de eliminar la sustancia a la cual uno está siendo agredido. Y recordar, porque eso pasa muy a menudo, que la gente llega y le dice a uno, yo fui alérgico a la penicilina, pero cuando estaba chiquillo, ya no. Bueno, cuando uno se hace alérgico a algo, se hace alérgico a algo para toda la vida. Correcto. Doctor, el sol, realmente hemos escuchado a algunas personas que dicen, es que yo soy alérgico al sol. Bueno, es real. Es lo que le decía, provoca dos tipos de cosas, lo que se llama fotosensibilidad y fotoalergia. O fototoxicidad también. A ver, hay sustancias que puestas sobre la piel no me hacen ningún daño, pero si yo me asoleo, me hacen daño. Típico, lo más común de todo, el limón agrio con los chiquillos, ¿verdad? Que a veces se asolean y se les hace una llaga ahí terrible y tal. Eso es fototoxicidad. Y también hay medicamentos, como hablaba yo hace un rato, hay muchos, pero muy típicos son los antihipertensivos, que hacen que el organismo, cuando se toman y recibe sol, desencadena una reacción inmune, que es una alergia. ¿Okay? Entonces, hace las dos cosas, fototoxicidad y fotoalergia. Doctor, el tiempo nos está ganando en esta conversación y sería muy oportuno una recomendación final o si algo se nos escapó en esta conversación, que usted lo pueda retomar en este momento. Como siempre, las cosas pequeñas son más fáciles de quitar. Hay que hacer los diagnósticos tempranos, hay que tratar de prevenir todo lo que se pueda y no dejar que se hagan a veces cosas inmensas, grandes, porque pues las alergias generalmente uno logra controlarlas si son pequeñas y cosas fáciles, pero cuando se hacen muy grandes la cosa se nos complica mucho más. Entonces hay que acudir lo antes posible a un médico que le haga un buen diagnóstico. Y yo agregaría tal vez, si me lo permiten, que por favor no se automediquen cremas. Bueno. Porque eso cambia totalmente el panorama. Dios me lo oiga. De esas patologías, ¿verdad? Sí, ha llegado el momento entonces de culminar esta conversación y queremos que usted nos siga acompañando, que nos haga llegar sus recomendaciones y le agradecemos mucho al doctor, al dermatólogo Harry Hidalgo por su compañía. Muchas gracias y gracias por escucharnos. Uh-huh.
Y no se le olvide, pues, podernos observar los días miércoles a las 7 de la noche, los jueves a las 11 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde. Ajá, y los lunes a las 3 de la tarde, que es nuestro horario estelar. Entonces, para que usted nos haga llegar también sus recomendaciones y sugerencias, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.